Josué 22. Un Josué convocó a los rubénitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, 2, y les dijo: habéis cumplido todo lo que os mandó Moisés, siervo de Yahvé, y habéis atendido a mis órdenes siempre que os he mandado algo. 3. No habéis abandonado a vuestros hermanos durante tan largo tiempo hasta el día de hoy. Habéis cumplido la orden que os encomendó Yahvé vuestro Dios. 4. Ahora Yahvé vuestro Dios ha dado a vuestros hermanos el descanso que les había prometido. Volveos, pues, e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra propiedad, la que os dio Moisés, siervo de Yahvé, al otro lado del Jordán. 5. Únicamente preocupaos de guardar el mandato y la ley que os dio Moisés, siervo de Yahvé. Que améis a Yahvé vuestro Dios, que sigáis siempre sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os mantengáis unidos a él y le sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. 6. Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. 7. Moisés había dado a la media tribu de Manasés su parte en Basán. A la otra media se la dio Josué entre sus hermanos, al lado occidental del Jordán. Cuando los mandó Josué a sus tiendas, les dio la bendición 8 y les dijo: volvéis a vuestras tiendas con grandes riquezas, rebaños numerosos, plata, oro, bronce, hierro y gran cantidad de vestidos. Repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. 9. Los rubenitas y los gaditas, con la media tribu de Manasés, se volvieron y dejaron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, tierra de su propiedad donde se habían establecido según la orden de Yahvé dada por medio de Moisés. 10. Cuando llegaron a los círculos de piedras del Jordán, en tierra de Canaán, los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés levantaron allí un altar a orillas del Jordán, un altar de grandioso aspecto. 11. Se enteraron los israelitas y dijeron: mirad, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han levantado ese altar, frente al país de Canaán, junto a los círculos de piedras del Jordán, del lado de los israelitas. 12. Al oír esto los israelitas, se reunió en Silo toda la comunidad de los israelitas para hacerles guerra. 13. Los israelitas enviaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, al país de Galaad, al sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar. 14. Y a 10 principales con él, un principal por cada familia, por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de su familia en los clanes de Israel. 15. Cuando llegaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, al país de Galaad, les hablaron así. 16. Esto ha dicho toda la comunidad de Yahvé. ¿Qué significa esa prevaricación que habéis cometido contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de Yahvé, al construiros un altar, rebelándoos hoy contra Yahvé? 17. No teníamos bastante con el crimen de Peor, del que hoy todavía no hemos acabado de purificarnos, a pesar de que vino la plaga sobre la comunidad de Yahvé. 18. Si vosotros hoy os apartáis de Yahvé, hoy os rebeláis vosotros contra Yahvé, y mañana se encenderá él contra toda la comunidad de Israel. 19. Ahora bien, si nos parece impura vuestra propiedad, pasa a la tierra de propiedad de Yahvé, donde ha fijado su morada, y estableceos entre nosotros. Pero no rebeléis contra Yahvé, ni nos arrastréis en vuestra rebeldía al construiros un altar aparte del altar de Yahvé nuestro Dios. 20. No prevaricó Acán, hijo de Seraj, en el anatema, y la cólera alcanzó a toda la comunidad de Israel, aunque él no era más que un solo individuo. ¿No murió por su crimen? 21. Respondieron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés y dijeron a los jefes de los clanes de Israel. 22. El Dios de los dioses, Yahvé, el Dios de los dioses, Yahvé, lo sabe bien, y que lo sepa también Israel. Si ha habido por nuestra parte rebelión o prevaricación contra Yahvé, que no nos salve hoy. 23. Y si hemos levantado un altar para apartarnos de Yahvé y para ofrecer en él holocausto y oblación o para hacer sobre él sacrificios de comunión, que Yahvé nos lo demande. 24. En verdad, lo hemos hecho así por preocupación y razonadamente, diciéndonos: el día de mañana podrían decir vuestros hijos a los nuestros: ¿qué tenéis que ver vosotros con Yahvé el Dios de Israel? 25. Yahvé ha puesto entre nosotros y vosotros, rubenitas y gaditas, la frontera del Jordán.
No tenéis parte con Yahvé, así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer a Yahvé. 26 Y nos hemos dicho, vamos a construir este altar, pero no para holocaustos, ni sacrificios, 27 sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros y entre nuestros descendientes después de nosotros, de que rendimos culto a Yahvé en su presencia con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. Así no podrán decir mañana vuestros hijos a los nuestros, no tenéis parte con Yahvé. 28 No hemos dicho, si llega a suceder que nos hablen así a nosotros o el día de mañana a nuestros descendientes, les podremos responder, mira la edificación del altar de Yahvé que hicieron nuestros padres, no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como testigo entre nosotros y vosotros. 29 Lejos de nosotros rebelarnos contra Yahvé y desertar hoy de su servicio, levantando, para ofrecer en él holocaustos, oblaciones o sacrificios, un altar aparte del altar de Yahvé nuestro Dios erigido delante de su morada. 30 Cuando el sacerdote Pinjas, los principales de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel que le acompañaban, oyeron las palabras pronunciadas por los gaditas, los rubenitas y los manasitas, les pareció bien. 31 Y el sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, dijo a los rubenitas, los gaditas y los manasitas, ahora reconocemos que Yahvé está en medio de nosotros, pues no habéis cometido tan grande prevaricación contra él. Así habéis salvado a los israelitas de la mano de Yahvé. 32 El sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y los principales, dejando a los rubenitas y a los gaditas, volvieron del país de Galaal de Canaán, a donde los israelitas, y les dieron la respuesta. 33 La cosa pareció bien a los israelitas. Los israelitas dieron gracias a Dios y no hablaron más de hacerles la guerra y devastar el territorio habitado por los rubenitas y los gaditas. 34 Los rubenitas y gaditas llamaron al altar, porque decían, será testigo entre nosotros de que Yahvé es Dios.